contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're going to have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Hola, ¿y tú cómo están? Otro video para ustedes. Bueno, lo que quiero hacer es compartir algo que me pasó hace un par de días atrás con este juego que es Mass Effect 3. Hace una semana empecé a jugar este juego en modo Insanity, okay, la dificultad más alta de este juego. Si vieron mis gameplays de Mass Effect, el reto Mass Effect para los que tienen Kinect, bueno, esos gameplays de mis anteriores videos son parte de la campaña que estaba haciendo para pasar este juego. Bueno, mi objetivo es sacar el trofeo dorado de este juego. Bueno, como dije un par de días atrás, acabé el juego, ¿ok? Acabé el juego, en la parte final, escoges tu opción para salvar al universo, ¿ok? Son tres opciones, escojo mi opción. Hay una cinemática en la final, todo muy bien, todo interesante. Incluso muestra la final que hicieron un contenido descargable que es bueno. Ampliaron la final, explicaron mejor la final porque hay muchos fans de Mass Effect 3 se quejaban porque había cosas no muy claras, había cabos sueltos que no les gustaba a los fans de Mass Effect. Como sea, bueno, se vio la extensión de ese final. Todo muy bien, yo bueno, esperando a mi trofeo dorado. Pero no parecía el trofeo dorado que yo estaba esperando. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué putas pasó? Porque yo sé qué pasó este modo Insanity. Porque al salir de la Tierra, bueno, en la parte final, yo cambié a... Perdón, en la parte del principio. En la primera misión, que es esta que están viendo aquí, es la primera misión fuera de la Tierra. Donde cambié a modo Insanity. Bueno. Averigüé qué es lo que se requería o qué es lo que pasó. Bueno, vi la lista de trofeos. Bueno, vi una web que es lo que se quiere para sacar trofeos. Bueno, y ahí vi de que para sacar el trofeo dorado, este trofeo dorado había que cambiar en modo Insanity. Eso es lo que hice, pero había que cambiarlo antes de salir de la Tierra. Entonces, yo la cagué. Porque después de salir de la Tierra, recién cambié el modo de dificultad. Ok, entonces yo la cagué. Que me trae eso, casi tiro el control con la pared. Estaba bien enojado porque me juego casi como 30 horas de juego. 30 horas de juego para nada, desperdiciadas. Yo esperando el trofeo y no me salió. Bueno, lo que hice es... No, aún sigo un poco molesto porque me acuerdo que hay momentos que era difícil el juego, en las partes principales, en las misiones principales, en las finales, era muy difícil este juego. Así que me acuerdo lo que me costó pasarlo. Me costó mucho pasarlo. Estaba bien molesto. Bueno, al ver esto, bueno... trato de verlo de modo positivo. Es que bueno, ahora ya sé cómo pasar este juego en modo Insanity, en la más alta dificultad. Digo eso porque ahora, bueno, prometo y lo hago en público, estoy haciendo una promesa de que voy a sacar este juego en modo platino. Voy a sacar el trofeo platino en este juego, ok. Y les voy a demostrar que voy a sacar este juego en modo platino. Había una oportunidad donde lo voy a tratar de grabar y mostrarles que lo pasé en modo platino. El trofeo platino. Como dije, no todo fue malo. Voy a sacar lo bueno de que de esta experiencia que tuve, de que bueno, ahora sé cómo pasar el modo Insanity. Ok, ya me di cuenta, ya tengo una estrategia de cómo pasar este juego. Y bueno, tratar de sacar el modo platino. Puedo pasar nuevamente este juego en modo Insanity, no voy a hacer problema. Lo que me emputa de que he desperdiciado horas de juego para nada. Bueno, trato de verlo del modo positivo, así que como dije, les prometo sacar este juego en modo platino, sacar el trofeo platino, y lo voy a hacer, lo voy a pasar nuevamente.
creo que voy a tener que suspender. No sé si le dije anteriormente, empezaba a comprarme XCOM. El juego ese de estrategia. Bueno, voy a tener que suspenderlo para el siguiente año, no sé, porque ese dinero lo estaba ahorrando para XCOM. Para pasar el modo platino, este juego tengo que descargar un game, una extensión del juego que ya salió hace unos meses atrás, que es Levitian, creo que se llama el juego. Okay. Por acaso son dos juegos, extensiones de este juego que ya salieron, que es el Ashes y el otro es Levitian. El Ashes viene incluido en el juego cuando me lo compré. Levitian es, hay que comprarlo, okay, es la cosa. Y bueno, creo que va a salir otro juego, otra extensión de este juego, que es el, creo que es Omega, Aries Omega, algo así. Bueno, van a salir como tres contenidos descargables para single player. Voy a tener que adquirirlo si es que quiero sacar el platino, porque no me queda otra, porque ya me enojé. Quiero pasar este juego, lo voy a pasar y voy a sacar el platino, como fuera. Entonces voy a tener que aguantarme de no comprar el XCOM que pensaba comprarme. Pero como dije, ya tengo una idea de cómo pasar este juego. Okay, pero bueno, les voy a dar un consejo les voy a compartir parte de la experiencia de cómo pasar este juego, Juego Insanity. Fuera de la historia, hay momentos en que tú tienes que coger decisiones de la historia, eso no importa. Pero en la parte principal, en la parte donde creo que mucha gente tiene dificultades, es pasar el juego en la acción, en la parte de disparos, ¿verdad? Lo principal es que la mejor arma para mí, yo creo que es el sniper. Como ven aquí, estoy cambiando ya el sniper porque no me dio la oportunidad de poder cambiarlo. Encontré una mesa de trabajo, una bench, donde puedo cambiar las armas de mí y de mis compañeros. Uno, el sniper es lo mejor, ¿ok? Porque mata, hace daño más de un tiro. Y con un rifle mucho te expones. Y en el mundo Insanity los enemigos son mucho más agresivos. Más poderosos, difíciles de hacerles daño y te hacen ellos fácilmente daño a ti. ¿Okay? Otro consejo que les puedo dar es utilicen el poder de sus compañeros. ¿Okay? Utilicen la rueda de poder. Es preciso, miren como estoy utilizando ahora. ¿Okay? También lo pueden usar sin la rueda de poder. Bueno, ese es el reto para Kinect. Como yo también no lo usé, era un poco difícil, pero se puede hacer. Pero para pasar todo el juego es bueno usar todos tus recursos que tengas disponible. Claro está. Como dije, si vas a una misión, trata de que usar los compañeros correctos en lo posible. Por ejemplo, hay enemigos que son diferentes en el sentido de que unos son humanos, como en este caso son humanos, ellos son soldados. Hay otros que son sintéticos, okay, y otros que son aliens o son alienígenas o son los Reapers. Hay enemigos que tienen la barra roja, como ven aquí, que es su vida, la vida normal. Hay otros que tienen la roja más la azul, que es o solamente el azul, donde es su barrera o su shield, es su campo de su escudo, okay, su escudo biótico, algo como se podría decirse. Cada poder, a veces cada tipo de arma, o más que todo el poder y la munición, tiene diferente efecto a diferente enemigo, ¿okay? Y hay otros enemigos que tienen la barra amarilla, que es el armor, que es su armadura. Entonces cada poder puede utilizarse para destruir la armadura, ¿me entienden? Entonces es bueno tener tus compañeros que tengan diferentes poderes o combinarlos uno con otro para diferentes situaciones. Es bueno saber cuál es cuál. Y como dije, el sniper es lo mejor. Mata más rápido un tiro o hace más daño de un tiro y te expone menos. ¿Ok? Pueden utilizar su... cualquier arma pueden utilizar para pasar este juego, pero tomen en cuenta que cualquier arma que no sea sniper los expone más a hacer más que los disparen. Como fuera,
como dije, les hice la promesa de que voy a pasar este juego y voy a sacar el platino y les voy a tratar de mostrar el video, ok. Si ven aquí, esta es la primera misión fuera de la Tierra, ok. Si ven entrecortado, es que trato de hacerlo más resumido para que, bueno, entre en el video. Siempre te muestro la parte de acción y la parte final lo más resumido posible. Así que ojalá disfruten del video. Y una cosa, más tarde les tengo una sorpresa, ok. Así que hasta entonces, bye bye. Goodbye, Shepard. Hey, step away from the console. Now! She's got the data! She's faster than she looks. Stay close. We can't lose her. Has the data.
down here now. That thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit.